chicas bellas, ¿cómo están? Ya estamos dispuestos para seguir con el repaso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ustedes saben que les quiero mucho a las que me ven, también a los que no me ven, porque también los amo a ustedes, aunque no me quieran ver en el video. Nos vemos todos los días, ¿verdad? En las pantallas. Extraño los abrazos suyos, queridos míos. A fin de año esperemos vernos. Bueno, saludos también para las mamitas que ahí están junto con las pequeñas y los pequeños. Esperemos que se sigan uniendo. Ya, muy bien, siguen dando su visto bueno, dicen. Yo ya vi el video. ¿Quién es? Evelyn, Nicole, Luana, Isa. Las únicas que me ven. No, en verdad, algunas seguramente hasta fin de año sé que se van a unir los demás chicos también a ver el video y hacer el repasito. Espero que en casita estén haciendo el repaso, aunque no nos vean el video, pero de seguro que en casita están haciendo el repaso correspondiente. Muy bien, amores, vamos a hacer el repaso de la familia del 60. ¿Qué números conforman el 60? El 6 y el 0. El 6 y el 0. ¿Y quién es la familia del 60? El 61, el 62. ¿Saben que se agrega del 0 al 9? Del 0 al 9. Entonces, vamos a trabajar de esta manera. Entonces, yo voy a utilizar todos mis cuadraditos porque son grandes y voy a hacer los números pequeños para que no se note muy amontonado las letras. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser la familia del 60. Vamos a escribir el 60 en todos los cuadraditos, ¿ya? El 60 yo lo voy a escribir en todos los cuadraditos. ¿Qué tiene que ser? El 6 y el 0. Como mi cuadradito es grande y luego el número pequeño, va a haber un orden, ¿verdad? Entonces ahí está la familia del 60. El 60 siempre va a estar adelante, ¿ya? Primero ahí, entonces, el 6 siempre va a ir delante. Ahora lo vamos a hacer. Esta es la manera en que ustedes tienen que trabajar el cuaderno, ¿verdad? ¿Cuántos tienen que haber? Si lo cuento desde el 0, ¿cuántos números son? A ver, vamos a ver, ahorita lo ordenamos. Y entonces acá vamos a hacer más. En el siguiente vamos a hacer el signo más, porque lo vamos a ir sumando. Lo vamos a ir sumando los números del 0 al 9, vamos a sumarlo, esos números, al número 60. Por lo tanto, si yo lo voy sumando, quiere decir que voy agregando más cantidades al número 60. Entonces, ¿qué números más voy a sumar acá? ¿Qué números le voy a agregar al 60 para formar la familia del 60? ¿Cuál voy a hacer? Los números primeros, que empezamos con el 0, luego el 1, es la secuencia del 0 al 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ahora sí vamos a formar la familia del 60. Acá voy a poner entonces, si yo lo sumo las cantidades acá al 60, vamos a ver cuánto obtenemos. Por lo tanto, en este otro cuadradito, ustedes tienen que ir dejando cuadraditos. Ya les he dicho acá, mis cuadraditos son grandes y se ve orden. En cambio, ustedes tienen que dejar un cuadradito, ¿ya? Si ustedes están viendo mi cuaderno, mi hoja se está viendo ordenadito, ¿no es cierto? Se está viendo ordenadito, pero si mis cuadritos fueran más pequeños, yo tendría que dejar un cuadradito a la derecha. Muy bien, entonces ahora sí le vamos a sumar. Yo digo 60 más 0, ¿cuánto me da? 60 más 0, tengo 60, nadie me da, nadie me quita, me quedo con 60, ¿no es cierto? Es decir, el 0, es decir, el 6 primero y el 0 que está acá. El 0 que vemos acá ya no lo voy a tener en cuenta, ¿ya? Este 0 que está acá al inicio del 60 no lo voy a tener en cuenta, solamente voy a copiar el 6. ¿Ya? Lo voy a hacer así de esta manera, ¿ya? Miren, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que en esta fila el 6 va a estar delante, en toda la filita. 60 más 1, 60 en mi cabecita más 1, sigo contando, 61, 61. El 6, miren, cojo el 6 de acá y el 1, el 0 no lo copio. El 6 y el 1,
60 más 2, 60 y mi cabecita, 61, 62. Entonces, 60 más 2, 62. 60 más 3, 60, 61, 62, 63. 63, ahí, ¿verdad? 60 más 4, 60, 61, 62, 63, 64. 64, el 6 y el 4. El 6 y el 4, ahora 65. Hasta que llegue 65. 60, 61, 62, 63, 64, 65. 60 más 5, 65. Ahora con el 6. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 66. Con el 7. Con el 7, sumamos 7, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 6, 7. Ahora agregamos 8, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Ahora le agregamos 9, le agregamos 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69. Cuando hacemos la familia algunos son bien listos, ¿no? Copian el 6, toda la bajada rapidito y luego lo copian los números que están acá solitos. Miren, esa es la respuesta, pues. Les decía, el 6 va adelante, miren. El 6 va adelante en toda la columna. ¿No es cierto? Y luego, miren, del 0 al 9, del 0 al 9, al lado derecho. Ahí está, hemos formado la familia del 60. Hemos formado la familia del 60. ¿Y cómo serán sus nombres entonces? Esta palabrita 60, esta palabrita 60 va a ir en todos los números, 60, 60 y, 60 y. La escritura es 60 y 1, 60 y 2, miren, acá le copio, está 60 y 1, 60 y 1. Pero si yo lo pronuncio, tengo que decir 61 juntito, 61. ¿Qué sigue entonces? 60 y 2, 62. Miren, esta palabra que les dije se presenta en todos, 61, 62, pero la pronunciación es 61, 62, 63, estamos en el 63, ¿qué sigue? 64, 64. Miren la escritura entonces cómo se hace, simplemente agregamos la palabra 60 y escribimos los números del 0 al 9, ahí está. 60 es el 0, ¿verdad? Y después se va descifrando ya, nombrando, decir, los números del 0 al 9. Vamos entonces en el 65, 66, ya, 66. ¿Qué sigue? 67, 67, 68, 68 y el último de la familia del 60 es el 9, ¿verdad? 69. Ahí tenemos entonces ya la familia del número 60 en números y en escritura, en palabras, ¿ya? Siempre tenemos que reconocer también, chicos, tanto en números como sus nombres en letras, ¿ya, chicos? Entonces, ahí tenemos la familia del número 60. Cuando escucho 60, sé que va a ir el 6 delante de todos los números que ya conozco, del 0 al 9. Muy bien, corazones lindos, preciosos. Nos vemos la próxima. Cuídense, corazones míos. Cuiden ahí, hagan caso a la mamita, hagan caso al papito. Protéjanse, cuiden, cuídense y no se olviden de rezar, de orar, de dar gracias a Papá Dios, porque aún nos mantiene sanitos.
y que nos mantenga así siempre, y pedir también por aquellos que están enfermitos. Muy bien, amores, preciosos, bonitos. Nos vemos la próxima. Bye, bye.